Qué fuerte. Bueno. He empezado el directo un minuto antes para que vayan avisando a la gente y así puedo empezar también en Twitch con la intro. Es que si no estáis en Twitch lo vais a perder, pero es que he preparado unas cositas así para hacerlo un poco más profesional y la verdad es que me encanta. Espero que se oiga, la verdad. Espero que se oiga. Bueno, pues hola Twitch, hola Instagram. Como estos días, pues Milenia ha estado malo, no he podido hacer las transmisiones y alguna persona me ha dicho, dice, pues hazla. Pues hazla igual. Bueno, pues hola. Así que vamos a empezar la retransmisión, no, la transmisión en directo de un unboxing que tengo preparado porque, bueno, el caso es que me gustaría mucho seguir haciendo los directos, aunque sea un cuarto de hora cada día, y me voy a esforzar en ello, pero a veces no sale todo como uno piensa y espera. Así que, bueno, si no me estáis viendo en Instagram, pasaros a Twitch. Si estáis en Twitch, quedaos en Twitch. Lo bueno es que me podáis ver. Hola, John. Pues, como he anunciado, quería hacer un unboxing de la última cámara que he comprado, porque como sabéis, pues tengo un montón. Hola, Guillermo. Tengo un montón de cámaras Polaroid. Y a ver cómo puedo poner esto para que lo pueda ver. Tengo un montón de cámaras Polaroid, pero todas, bueno, no, pero no es ningún pero. Todas son antiguas, ¿vale? Entonces, todas son antiguas, pues menos una que me compré hace como un año, esta, que es la Step, bueno, Step 2, que es la primera nueva que sacó Polaroid. Si me equivoco, me corregís, pero en principio fue la primera nueva. Y la verdad es que esta cámara, pues no me gustó mucho. Porque hasta el momento pone que puedes utilizarlas, bueno, con 600 también, o a lo mejor no. No me gustó mucho, ¿vale? Tengo que decir que está súper bien, pero bueno, me costó dar el paso a una cámara no antigua, vamos a decir, ¿vale? Entonces, como he preparado, no te pongas triste, pero me dice de todos mis. ¡Oh! ¡John! Me dice. Es que esto es para hacerme daño ya al principio del directo. No te pongas triste, pero me deshice de todas mis cosas de Polaroid. Qué fuerte. Es que eso pasó cuando Polaroid dejó, no sé en qué año exactamente, soy bastante mala para las fechas, excepto para los cumpleaños de toda mi familia, somos más de 50. Pues resulta que a mi tía, de donde siempre he dicho que yo el amor de Polaroid lo tengo, pues porque mi tía hacía fotos de con Polaroid en los cumpleaños de mi primo. Pues a ella me contaba que le cambiaron la Polaroid en la tienda de fotografía porque dijeron que esto iba a desaparecer y que no sé qué. Así que te entiendo, porque también mucha gente, muchos fotógrafos le pasó que estaban en analógico y les cambiaron las cámaras por digital. Pero, jolines, ahora tendrías. Bueno, ya me contarás un día, John, lo que llevaste de lo que te has deshecho. Total. Que tenía esta One Step 2 y la One Step Plus utiliza Bluetooth, que puedes utilizar el móvil. También tengo la impresora, porque me gusta pues, las fotos digitales o las analógicas que tengo en el móvil, pues imprimirlas en Polaroid y a veces pues hacer regalos, de eso se trata también el taller, ¿no? De poder crear cosas únicas para poder regalar o vender. Y bueno, pues eso, hace poquito. Pues estuve viendo que Polaroid había sacado la. Voy a poner solo la portada, que es esta. La Polaroid Now, que me resistí a comprarla, esta no la compré, pero es que luego sacaron la Polaroid Now Plus.
Y esta, la, si ves los anuncios, es como que es súper creativa y tiene unos filtros para ser más creativos y tiene una aplicación en el móvil y todo. Entonces es lo que quería probar hoy realmente con vosotros. Tengo que decir que la cámara la abrí, hice el unboxing, pero lo que hice es sacarla para poder cargarla, para ver qué tal estaba de batería, porque estas, como pone aquí, a ver, lo voy a poner antes en Instagram, es para E-Type y para 600. Ahora voy a intentar que se vea por aquí, para E-Type y para 600. Eso quiere decir que si utilizo, tanto si utilizo 600 como E-Type, tengo que cargar la batería, porque no tiene contactos esta cámara. Así que, bueno, no sé, manos a la obra, ¿no? Vamos a ver cómo se abre esto. Lo que voy a hacer es, en Twitch, activar el modo escritorio, que no me veis, pero es que estoy con el modo escritorio aquí. Ay, mira, Willy Frog está en Twitch. Hola. Bueno, tengo que hablar de tu cámara, a ver si al final se ha reparado o no, pero te voy a dar un truquillo para que la abras. Bueno, pues cuando abres esta, lo primero que hice, la cargué, ¿ok? Y me bajé la aplicación, que la aplicación yo la tenía ya para el PrintLab. Y lo que tuve que hacer es actualizarla, porque si no, no te aparecía esta cámara. Y la verdad es que es muy fácil. Voy a empezar a sacar las cositas que venían en la caja, que vienen en una bolsita de papel, de plástico, o a lo mejor no, porque pone que esto, fijaros, ¿eh? Es que esto me encanta, porque ahora puede parecer plástico la mayoría de estas cosas. Pero las puedes tirar en la basura de compost. Esto es compost. Yo tengo compost aquí. O sea, esto es fuera de los topics, pero bueno, y el tema del medio ambiente nunca está de más. Como me gustaría tener un huertecito y tal, tengo mis arbolillos, pues lo que tengo es un pequeño trozo de tierra donde tiro ahí las peladuras, la comida no cocinada. Y esto, si lo tiras en tu biomul, que se dice, bio basura, basura bio, pues se deshace. No sé cuánto tardará en deshacerse, eso habría que mirarlo, pero bueno, oye, que es bueno para las plantas cuando se deshace. O sea que esto, un plus para volar hoy, que eso me encanta. Bueno, entonces lo primero que hice es eso, sacar la cámara, ponerle esto, porque ya en algún vídeo sobre fotografía analógica he dicho, lo he dicho muchas veces, que si no tengo la cámara bien sujeta, ya sea así o colgada en el cuello, si no tengo la cámara bien sujeta, no, no me siento segura y no me gusta. Entonces siempre intento tener la cámara bien sujeta. Lo primero que hice es ponerle, vamos, esto, ¿vale? Bueno, vamos a echar un vistacito. Si lo veis aquí, pues tiene para el. Voy a juntar, voy a hacer que Twitch me vea un poquito mejor. A ver, ahora, solo las manos. Tiene aquí un agujerito para el trípode, que tengo ahí un trípode preparado por si a lo mejor la montamos. Aquí se carga con el USB, ¿vale? Y bueno, pues está muy bien porque esta es autofoco, o sea, esta puedes elegir si quieres. Las anteriores tenías que no se podían tocar, no se podía enfocar. Tenías un mínimo y o sea, pues a lo mejor 1,5 metros hasta infinito. Y si te acercabas más, pues mal, porque salía borrosa. Y en este caso, tiene aquí como una especie. Bueno, es que en Instagram no se verá a lo mejor muy bien, pero parece ser que esto es lo que hace que pueda enfocar. Que cuando le aprietas un poquito, chup, chup, hace como. Es que me recuerda mucho a las SX o al sonar que tienen las SX. Vale. El visor este, bueno, me parece muy. Bueno, poquilla cosa, ¿no? Pero está bien, está muy bien. ¿Vale? El flash es un poco diferente del. Te voy a poner aquí la otra para que la puedas ver mejor, pero es un poco diferente, así se pueden comparar un poquito. Lo que pasa que no sé si se podréis comparar. En Instagram no lo veis, pero el flash es un poquito diferente. Voy a intentar a ver si en Instagram puedo colocar la cámara un poco diferente para que se vea mejor. A ver, bueno, a ver. Pues el flash es un poquito diferente, ¿vale? Ah, ¿por qué me la compré en negro también? Pues porque como contenía estar en blanco y el PrintLab también lo tengo en blanco, pues pensé, pues me la compré en negro. Sin más. Total. Que aquí detrás tienes el botón de encender y apagar.
Aquí tienes dónde se cuántas fotos te quedan en principio. Y el que está parpadeando es el flash. ¿Vale? Y luego delante parpadea el Bluetooth. Que lo que tengo que hacer es conectar rápidamente el Bluetooth de mi móvil para que cuando abra la aplicación se pueda conectar. Y de hecho voy a buscar la aplicación. Lo malo de esto es que todavía no sé cómo puedo conectar el móvil, enseñaros la pantalla de mi móvil en Twitch. Así que, I'm so sorry. Anda, mira, David está mirando hoy por Twitch. Pues perfecto. Yo, si veis que no leo los chats, perdonadme porque como tengo dos, tengo que ponerme a... Ah, bueno. No te preocupes, Willy Frog. Te voy a enseñar que también David me lo preguntó para... Tengo aquí la cámara que abrí, ¿vale? Y te voy a decir cómo se puede abrir, un truquillo para que la puedas abrir y así verlo y comprobar si quieres lo que hay dentro, ¿vale? Bueno, total, esta es la cámara. Y ya he conectado, no se podrá ver porque, pues eso, no puedo conectar el móvil a... Pero es súper sencillo. Una vez conectas la cámara y tienes la aplicación, lo único que tienes que seleccionar de entre todas las cosas que hay, porque yo tengo el PrintLab, esto lo voy a intentar poner también por aquí, pues hay varias, que es el PrintLab, el Polaroid One Step Plus, que esta no la tengo yo, y el My Now Plus, que es otra, que es la que yo tengo, pero voy a poner aquí la foto en blanco. Y bueno, vamos a elegir esta. Te requiere siempre para la aplicación que actives la localización. Y yo no sé para qué coño perdón, tienes que aplicar, que poner la localización. Me toca, la verdad. Pero bueno, pues vamos a decir que sí, mientras esté en uso. Inicio automático, permisos. Siempre hay que gestionar los permisos de ubicación. Ay, por eso es que no me gusta mucho que. Yo siempre digo que pregunte. Que me pregunte. Porque me toca un poco la moral. Y pongo cuando me pregunta una vez. Porque si no es que tienes el GPS activado en todas partes. Y no me parece muy buena idea. Bueno. Superado. Entonces, al superarlo, la aplicación ya te dice, pues, el control remoto. ¿Vale? Que en principio tendríamos que... Está buscando una cámara. Pues tiene que encontrar la mía y lo que voy a hacer es volver a apagarla porque como ves por aquí pues ya no sé el plus ya no funciona y ahora vuelve a funcionar así que ya la ha conectado y me dice que no tiene carrete, que no tiene carga normal así que como yo sí que tengo carga lo único que voy a hacer es venga daros a elegir por aquí a ver si qué os parece tengo. Me he traído una de Impossible Project a colores, una 600, porque me gustaría probarla, si realmente funciona con una 600, porque como sabéis tiene la batería detrás, y con una E-Type. Pero también tenía que he encontrado una en blanco y negro de Impossible Project que estaba, que me quedan tres fotos, que estaba súper caducada. Entonces, para hacer pruebas aquí, pues creo que voy a probar esta de aquí. Si tenéis alguna queja, alguna duda o alguna petición, escribidme, por favor. Vale, voy a quitar el post-it. Y sobre todo guardarlas en la nevera, en esta posición. ¿Vale? Así. Venga. Pues para abrirla, en este caso normalmente siempre están en el lado derecho, pero aquí están en el lado izquierdo. Es como un... Se abre. ¿Ok? Y... Lo meto dentro. Es que además esta carga es de la Impossible Lab. O sea, de las Impossible Lab que me compré hace millones de años, que la vendí. Creo que la vendí. Porque. Sí, porque salió otro Impossible Lab segunda parte. Y es como siempre, es como el móvil, actualizaciones. Pues en esto tardan un poco más, pero también actualizaciones. Total, vamos a ver. Se supone que cuando cierre, no expulsa nada. Sí. ¿Ves? Y lo que me parece un poco así es la lengüetita esta. ¿Sí? Normalmente en las antiguas la lengüetita la haces así, pam, y se mete súper rápido. En esta parece que cuesta un poco más. Pero bueno, ya tengo cargada tres fotos. Aquí pone 8.
la información, pero porque no sabe que solo hay tres, no puede medir, supongo, la cantidad de fotos que hay dentro, si ya le metes una carga empezada. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, aunque te darás enseguida cuenta de que no hay más. Entonces, una vez tengo, pues mirar, la aplicación es que está muy bien, qué pena que no la pueda enseñar, pero pone remoto, que supongo que puedes hacer fotos en remoto, y te pone para compensar la luz o para más oscuro, más claro, flash, desde aquí, desde el móvil lo puedes seleccionar, y te pone el botoncito rojo para que dispares, ¿vale? Lo siguiente es el temporizador, que aquí pone como también puedes aclarar, oscurecer, flash, y pone desde 12 segundos, a ver, 12, titi, como máximo tienes 12 segundos, puedes pasar por todos los segundos hasta el 12. Qué bueno. Esto está muy bien para hacerte retratos, porque, jolín, yo es que siempre intento hacerme una foto a mí y a veces pues la mano no es lo suficientemente larga o el brazo para poder hacerte la foto. Luego, tienes las dobles exposiciones, que tienes posibilidad de hacer dos, entonces en principio te sale un 1. Disparas con la primera foto y luego pues disparas la segunda y la segunda, pam. Esto es doble, no sé si habrá múltiple, vamos a ver. Y apertura, guau, esto está genial. Porque aquí, con el trípode, puedes elegir la apertura que quieres. O sea, desde F11, vale, solamente dos, F11 y F13. A ver. Qué fuerte. Pues F11 y F13. Bueno, no está mal, ¿no? Venga, ¿qué más? Y dice que para F11 tendría que ponerlo en un trípode, te lo recomienda. Hola, te lo recomienda que pongas en un trípode y te dice que la velocidad de disparo sería a 1 partido 8, bueno, sabes que 1 octavo. Y si la pongo a F, ahí vamos a ver. Esta cuesta, ¿eh? Esto de la apertura cuesta. Porque, ah, vale. Tengo F11, F13, F16, F22, F32 y F64. Así que la más pequeñita, pequeñita, pequeñita es el F64 y la más grande es el F11. F11. ¿Vale? Y independientemente, o sea, dependiendo de qué apertura utilices, te mide lo hace así con la luz, que supongo que es aquí, y te dice cuánto tiempo estará abierto el obturador. ¿Veis? Está súper bien. Vale, vamos al siguiente. Trípode, modo trípode. Pues dice que cuando está de noche, está en inglés. Yo creo que a lo mejor la aplicación se puede poner también en castellano. Nunca lo he probado, no lo sé. Tendréis que mirar si queréis. Pues que si es un tema oscuro, pues por ejemplo aquí te pone una puesta de sol, pues que te recomiendo utilizar un trípode. Qué fuerte. Vale, por traits. Bueno, retratos. Que esto a lo mejor es lo que voy a hacer ahora, porque claro. Estoy aquí sola. A ver. Too dark. Jolines, dice que está muy oscuro. O sea que si te lo acercas mucho, te dices que estás muy, muy, muy cerca. Ese es el sensor que tiene el objetivo. Si te lo alejas, te dice que estoy muy, muy oscuro. Y demasiado lejos. Ah, qué bueno. Pues te dice varias cosas. Te dice varias informaciones. Eso está súper bien. También puedes seleccionar. Si quieres hacerla más oscura o más clarita. Ahora lo probaremos en el trípode. ¿Qué más? Light painting. Oh, me encanta. Con esto se puede. Con esto se pueden hacer. Bueno, no sé si habéis. Que seguro que sí, porque la gente que me estáis viendo ahora mismo habéis utilizado alguna vez, seguro, la cámara para hacer. Para escribir vuestro nombre. O yo siempre que me voy de viaje. Al sitio donde voy, intento en una de las noches involucrar a la gente. Hola María, viento. Intento involucrar a la gente y hacer pues, que cada uno tenga su móvil, poner una cámara en un trípode, ya sea analógica o digital, que normalmente siempre pruebo primero con la digital para ver qué tiempos y luego lo utilizo con la analógica. Y así pues con el móvil y tal, pues pintamos. Normalmente solemos escribir el nombre de la ciudad o del país al que estamos visitando. Así que con esta aplicación parece ser que es posible hacerlo. Y entonces, qué fuerte, te pone una recomendación de que, claro, que si vas a utilizar el mismo móvil que tienes aquí para utilizarlo como linterna, como de luz, pues que necesita permiso la aplicación para proceder. Perfecto. Y luego está el modo manual. ¡Wow! Aquí en el modo manual
Hay un montón de información. Qué pena, de verdad, que no os la pueda. Ay, bueno, en la información te viene la apertura de diafragma, que ya os he comentado que la había puesto, la teníamos desde 11, que es la más pequeñita, hasta 64, ¿vale? Tenemos elección de la velocidad desde valve, que está súper bien, que es, ya sabes, le apretas y dejas abierto el tiempo que tú quieras, hasta, a ver, hasta 200. Bueno, uno partido por 200 no está mal. No es súper rápida, pero no está mal. Y después aquí hay una serie de cosas. Unboxing, sí. En Twitch también me puedes ver con la cámara, la tengo enfocada a las manos y lo puedes ver un poco mejor. En Instagram es que todavía no he podido, no, está así. Vale, pues puedes hacer desde 0,4, wow, 0,4 metros hasta 1,2 metros para hacer retratos. Después tienes más o menos desde 1,2 metros hasta infinito. Y luego tienes el automático para ponerlo automático, para ponerlo en manual. Pero aquí hay una cosa que todavía supongo que me tendré que leer. Qué fuerte. Porque cuando utilizas, parece ser cuando configuras la cámara con algo, aquí arriba en la aplicación te pone un más y esa configuración te queda guardada. Además, tienes aquí la compensación de exposición. Si te quieres hacer fotos más oscuras o más claritas. Qué fuerte. Vale. Pues esto era el manual. Y esto es todo lo que hay en la aplicación, que creo que no está nada mal. Vamos. Vale. Pues yo creo que ahora toca hacer una foto. Voy a montarla en el trípode que os había comentado que lo tenía aquí preparado. Ah, bueno, espera, 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 espera. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Pero no me decís nada. ¿Qué más hay en la caja? Está el cable de carga. Y esta bolsita, ¿vale? Y esta bolsita es la que en principio tiene los filtros, ¿vale? Tiene los filtritos aquí. Y entonces aquí pone que es un filtro. A ver, esta es la tapa de la. Aquí está la tapa para el objetivo. Ah, muy bien. Estas cosas siempre que vayan a fuerza, siempre me molestan. Me gusta más que vaya enroscado. Pero oye, que está súper bien. Vale, ya tenemos la tapa. La voy a quitar porque ahora no la vamos a usar. Y tenemos aquí el primero, que es un filtro rojo viñetado, que viñeteado, que hace un viñeteado rojo. Entonces, este agujerito, a ver si se me ve con la camiseta, este de aquí pequeñito. Es el que hay que poner hacia abajo en la cámara para que quede justo donde mide. Que por aquí mide. ¿Ok? Qué bueno. Este es uno. Los voy a dejar todos por aquí. Voy a intentar no meterle mis dedazos. ¿Qué más? Uy, espero que en Instagram se me escuche bien. Y en Twitch también, por favor. Si no se me escucha o lo que sea, me avisáis, ¿vale? Viento, es te la voy a enseñar por aquí, la Polaroid Now Plus, que es la de las últimas, que puedes modificar todo, hacerlo todo manual con el móvil. Era, bueno, para mí es hora de dar un paso adelante, sin olvidar mi cámara. A la pequeñita, ¿pensabas que era la pequeñita? No, la pequeñita no, todavía. Pero tengo que decirte que a lo mejor cae para Navidad. Todo no se puede. Aunque haya Black Friday y esas no tienen gracias, WeFrog, se me oye bien. No tiene descuentos y a ver, no me he hecho Patreon ni pido donaciones porque no sé, hay gente que lo hace. Es un poco a lo mejor en un futuro lo haré yo, pero de momento todo corre en mi cuenta. Total, vamos a ver otro. Este es el naranja. Este es uno naranja. Y esto es curioso porque en el naranja no hay un agujerito como el que teníamos en el viñeteado rojo. Y es normal. Porque aquí lo que hace es medir. Y hace la foto en principio por aquí. Y el resto es un extra creativo que le pone a la foto. ¿Lo entendéis también así, verdad? Vale. Pues está el.
Otro. El otro que tenemos por aquí. Naranja. ¿Vale? Esto, para la gente que conozcáis, que no sé si para. Si estáis aquí es porque seguramente os gusta Polaroid, ¿vale? ¡Oh! Viento, ¿tienes la Mandalorian? Me encanta, la he estado buscando, es súper cara. Pero bueno, la Mandalorian creo que no le puedes poner. No puedes manejarla con la aplicación. Dime si me equivoco. Bueno, pues eso. Que si queréis hacer regalos de Navidad a la juventud, pues a mí esto es una cosa que yo le regalaría a mi sobrina perfectamente, porque además es una chica súper creativa y que, pues oye, espero que esto no lo vea mi sobrina, que sí que me sigue. Pero Irina, esto te lo regalaría para hacer fotos de estas tan chulas que haces, un poco más creativas y un poco diferentes. Bueno, esto es el amarillo, que este amarillito está muy bien. Sí, mira, David dice que el naranja y el amarillo ideales como un filtro de contraste para blanco y negro. Pues mira, si quieres ahora me dices cuál puedo de los dos usar, porque como sabes he cargado un carrete blanco y negro, ¿vale? Ay, mi Tito Pepe, hola Tito. He cargado un carrete blanco y negro, así que podemos utilizar una de las dos si quieres, ¿vale? El amarillo o el naranja. Depende cómo esté vestido y el fondo, pues me decís, ¿vale? Aquí hay otras cositas más. Mira, tenemos un azul. ¿Otro azul? O sea, un azul. ¿Qué ha pasado? Voy a tener que probarlos todos. Menos mal que el E-Type es más barato. Y que tengo todavía cargas de Polaroid Impossible. De Impossible, perdón. De Impossible. Y que como están súper caducadas, puedo hacer pruebas para ver qué tal quedan las cosas. Y la última es esta, que aquí pone Starburst. Que es como unas telañaditas. A ver, ¿se me ve así? A ver si lo puedo colocar aquí también para que se vea. Así. Estas tengo muchas ganas de ver. Esta creo que es como la de la foto, que se debe haber hecho con esta de la foto. Esta que pone en el paquete. En el paquete, sí, en la caja. Bueno, pues ya hemos visto, a ver, hasta ahora, ¿vale? Hola a la gente que se va uniendo. Estamos en Twitch también. Bueno, pues vosotros decidís. He dejado de decidir. He cargado un carrete blanco y negro. Y podéis decidir si queréis que utilice. Pues mira, creo que tengo tres fotos. Vamos a hacer tres fotos. Una sin filtro, la otra con un filtro naranja y la otra con un filtro amarillo. Y yo creo que podemos hacer una comparación entre las tres. Y ya no hay nada más, ¿vale? Estos son todos. Entonces, el resto de filtros, me vas a permitir, lo voy a guardar y voy a dejar fuera solamente el amarillo y el naranja, porque haremos las fotos con el amarillo y el naranja. ¿Vale? Bueno, la aplicación ya está súper bien. Mira, yo iría con el amarillo, tienes menos contraste y anda bien con la piel. Si no recuerdo mal, clarean los colores similares y oscurecen los contrarios. Pues no sé si lo podremos averiguar aquí, porque como estoy utilizando un carrete, una carga de Impossible, va a tardar la vida, no la vida, pero sí mucho, además está caducado, va a tardar mucho tiempo en revelarse, pero bueno, podemos ver a ver qué tal. Así que voy a montarlo en un trípode, que lo tengo aquí el trípode. Tengo el de. ¿Vale? Voy a coger la pieza de delante y así voy a hacer un autorretrato porque selfies, es que no me gusta llamarlos selfies, pero bueno, porque hace muchísimo tiempo que no tengo fotos mías y nadie me hace fotos. Bueno, sí, ahora tengo que decir, tengo que confesar que mi hijo pequeño es un máquina. Tiene una cámara que me regaló Revelando la Distopía, que es una maravilla de chica y si no la seguís en Instagram tenéis que seguirla porque hace unas fotos increíbles. Fue alumna de mi mentoría, estoy súper orgullosa de ella, es una pasada. Vive en Madrid y estará encantada seguramente de salir a hacer fotos, si lo permite la pandemia, con fotógrafos y fotógrafas analógicas. Además que, si no sabéis, tiene un artículo en mi blog explicando cómo ha hecho ella desde la idea de nada a hacer cianotipias. Bueno, he montado aquí el trípode. Y le he montado la zapata a la cámara. Y lo que voy a hacer, como se ha apagado, porque supongo que tendrá una limitación de tiempo para apagarse, voy a montar la cámara.
¡Qué guay! Estoy súper emocionada. Aquí, vamos a ver si se puede ver. Pues no se va a poder ver en ningún lado. Mira, la voy a montar aquí en este lado, que seguro que se ve, por lo menos en Twitch. A ver, voy a hacerlo esto más grande. ¡Epala! A ver, ahora. Bueno, entonces, habíamos quedado que si montamos la cámara y hacemos un selfie, voy a hacerlo un poquito más arriba para que se vea bien. Así, vamos a fijar el trípode. Y bueno, pues decirme, Hola. hola, en Twitch podrías ver mejor esto lo que estoy haciendo, pero si no, no pasa nada, aquí también se puede ver bien en Instagram. Pues chicos, ha tocado, llega la hora de la verdad. ¿Queréis que probemos primero una así? Dedos arriba. Si queréis que probemos a hacer una foto sin filtro, la primera, y así haríamos una con filtro, una sin filtro, una con filtro amarillo y la otra con... ¿Y por qué me sale tan oscuro aquí esto? Ah, vale. Y otra con filtro naranja. ¿Vale? Venga, dale. Como dirían en algunos sitios, que me encanta. Tenemos que volver a actualizar, a abrir la aplicación porque se ha apagado. Acuérdate de que si abres la aplicación Sin sin darle darle caña. caña a la cámara, pues no se conecta al Bluetooth y ya está conectado. Así que voy a ir a la parte de la aplicación que dice retrato. ¿A qué ganas tengo de hacer un retrato, tú? Dice que estoy muy lejos. A ver. Está muy oscuro para... Pues voy a poner el flash. Es que es curioso, no es curioso, pero está muy Muy bien bien porque porque te te recomienda recomienda. esto para la gente que no tiene ni idea. Está súper bien porque si le quito el flash, aquí puedes Puedes seleccionar seleccionar. en la aplicación si quieres el flash o no. Dice, está muy oscuro para un flash. Y ahora te dice, he conectado el flash y me dice, ok. Así que voy a beber un poquito de mi té, que como si me seguís a menudo sabéis que tengo aquí mi tacita, ay, de té. Súper rica de fotografía. Ya frío, ay, ay, ay. Claro, como me dedico a lo que me dedico. Pues venga, aquí tengo la aplicación, aquí lo tengo todo. Oye, pues no estaría mal. Yo creo que, a ver si salís. Voy a mirar detrás de la cámara, que yo sé que yo salgo, pero... Bueno, sí, el fondo sí que también sale Twitch. Vale. Pues eso, estoy aquí. Como voy a hacer una foto con flash, me voy a quitar las gafas porque no quiero que salga. ¿Ok? Y me voy a preparar. No sé si poner un self timer no hará falta. Pero voy a apretar el botoncito. A ver qué tal. Ay, Raquel, qué mala eres para esto de las fotos. ¡Wow! Entonces, ha salido, y Y la la lengüeta, lengüeta, ¿vale? Ay, vamos a ver si aquí por lo al menos menos en en Twitch Twitch sí sí que que lo lo podréis podréis ver ver un un poquito poquito mejor. mejor. Chup, 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 ahí está. La lengüeta es esta, la lengua de, le llaman la lengua de frog, jolín, de rana. La lengua de rana está tapando ahora mismo la foto. Como es una impossible, es súper importante que la elimine, que la saque de la luz. Y tengo ahí una lámpara, así que lo que voy a hacer es meterla en una caja y cerrar la caja, o por lo menos taparla para que no se vea. Vale, esta es la primera, ¿ok? Así que ahora, a la segunda, venga, ¿qué le ponemos? Hola, Sergio Barcarcel, por Twitch, qué Qué guay. guay. Venga, ¿qué le ponemos? ¿Le ponemos el amarillo o el naranja? ¿Qué me decís? Una sin y me quedan dos fotos. Oye, pues está súper bien. Eso sí, el trípode, pues habrá que llevarlo siempre a todas partes. Aunque tengo uno pequeñito transportable, más transportable que este, que no pesa tanto, aunque este está súper bien. Que además tiene para mirar el balance si está bien balanceado o está torcido. Así que mientras espero que me decís. Espero que en Instagram no os aburráis mucho.
Venga, vamos a hacer el naranja, que es uno de mis favoritos, ¿vale? De mis colores favoritos. Aunque hoy llevo una camiseta súper de Navidad, porque estamos a menos un grado y está todo blanco. Si mañana vuelve a estar blanco, os mando una foto. Orange. Lola, la. Qué bueno. La, la, le. Venga, pues venga. Vamos a poner el naranja, ¿vale? Se coloca súper bien. Tengo que mirar, tengo que mirar, tengo que mirar. ¡Anda! Al amarillo, naranja, jolín. Va a salir una caca. Lo vamos a tener que volver a hacer porque estas cargas de Impossible que tenía súper caducadas se va a ver muy poquito. Pero bueno, vamos con el naranja, ¿vale? Voy a quitar otra vez las gafas. Voy otra vez a la aplicación. Así que si estáis en Twitch, sonreíd, os avisaré. Oye, ¿y si hago otra cosa? Venga, va, no, hemos dicho que vamos a comparar. Vamos a ver, la aplicación. Preparados, listos, saludar. Venga, otra. Ahora sí que las habéis podido ver desde Twitch, desde a lo mejor Instagram, ¿no? Pero habéis visto que ha salido la lengua y vamos a esconder esta foto en otro sitio con el. Vamos a quitar primero el filtro y así dejaré esa foto con el filtro para saber que esa foto la he hecho con ese filtro. Y la vamos a dejar aquí escondidita. Pues ya sabéis que los primeros segundos son súper importantes para las Impossible. A ver, con la carga caducada igual debería sobreexponer o no es como en film. Pues mira, Willy Frog. En Impossible lo que me he dado cuenta es que da igual que expongas o que no, que sobreexpongas o que tal, porque me van a salir tres rayas. No sé por qué, tendré que investigar más, pero o le falta química a la foto por arriba, que si vais a mi página, que la voy a poner por aquí, si vais a la página de web, tengo ahí el taller de Polaroid, y la primera foto que está arriba soy yo, que le estoy dando un abrazo a una columna, pues se ve como falta un poquito de material arriba, un poco de química. Eso es lo que me ha pasado siempre con las cargas que están caducadas, si te soy sincera, eso me ha pasado siempre. Y como salen, da igual a veces, porque es que no se ve nada, la mayoría no se ve nada. Pero vamos a ver si a lo mejor con la primera foto que no tenía filtro, a ver si se puede ver algo. Hombre, pues no sé, va saliendo algo. ¿No? ¿Qué os parece? Va saliendo algo. Vamos a seguir. Las dejamos ahí porque estas van a tardar un poquito. Y ahora Guillermo viene al amarillo, ¿vale? Vamos al amarillo. Ojo, no me gusta nada hacerme fotos. Vamos a subir. Bueno, no vamos a tocar nada, la vamos a dejar igual. Total, voy a tener tres fotos de lo mismo. Total, la carga está caducada, hay que utilizarla para algo, ¿vale? Ahora sí, sonreír todos. Vamos a hacer otra. Las fotos. Mira. Que si no, con el flash. Uy. Ahora me dice que estoy muy lejos. Es que está súper bien porque te mueves y el sensor que tiene por aquí abajo en el objetivo te va diciendo. Me gusta mucho esta aplicación. Creo que me estoy enamorando de esta cámara. Bueno, voy a hacer una foto. Voy a hacer una foto. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Ya? Perfecto. Y esta ya es la última, ya no hay más. De estas. Sí, a ver cómo salen y si os animáis, seguimos aquí en el directo. Voy a guardar primero el filtro, que está muy bien porque tener esta mochilita, oye, para guardarlos y llevarlos por ahí, ocupa muy poquito. Así que voy a apagar la cámara, voy a sacar y me lo voy a guardar. También tener en cuenta que esto es muy importante. El rango de esto, Willy Frog, y el resto. Tener en cuenta que ahora hace frío. Si salgo a la calle a hacer fotos con el Polaroid, da igual si están caducados o no, necesitaré algo para calentarlas, ¿vale? Porque tendría que llevar la cámara debajo del abrigo, la carga debajo del abrigo para que estén un poco calientes, porque trabajan a una temperatura que ahora mismo no me sé los grados de diferencia, pero a menos uno te digo yo que no funciona.
Guillermo pregunta si está caducada, ¿no es posible calentar un poco el químico para darle un poco de punch? Se me ocurre, igual alguien lo ha probado. Guillermo, no es tanto el calentarla o no, porque aunque no está caducada, tienes que tener ese rango de trabajo, de temperaturas, porque como decía, en menos un grado, bueno, pues aquí en Alemania yo descubrí, que seguramente David, que vive también en otra parte de Alemania, y María, que también vive en otra parte de Alemania, lo han descubierto, hay unas formas de, como unas cosas de plástico, que dentro tienen un líquido. ¿Vale? Y tienen como una chapita. Entonces, cuando hace mucho frío, eso yo lo llevo en el bolsillo, cuando hace mucho frío, es como si rompes la chapita, que no se rompe, simplemente la doblas, y eso hace una reacción química que el líquido se convierte, bueno, da calor y se empieza a endurecer. Y eso te calienta las manos un montón. Y eso es lo que yo me llevo cuando voy por las Polaroid. Entonces, luego lo vuelves a meter en agua caliente, hirviendo, y perfecto. Y vuelve otra vez a quedarse líquido. Pero bueno, vamos a ver. Me voy a quedar sin voz. Voy a aprovechar de ver un poco. A ver qué me decís por aquí. Dice David, el tema es de la química, se caduca, se reseca, eso es, por eso muchas veces en la parte de la foto falta foto. Así que se revela menos. Sí. Vaya, Willy Frog contesta. Vaya, esta he salido con los ojos cerrados. Jolines, mira que he avisado. He avisado de que iba a hacer la foto. Y yo en las tres, y lo de las tres líneas rojas, las tres líneas estas, las tres tonos cuando haces la foto, David comenta que dice Raquel es porque hay tres parches de química y se van secando de forma desigual. Lo que se refiere, os voy a enseñar la primera porque estará un poquito mejor, a lo que yo me refiero y a lo que comenta. Uy, el chat está pausado. ¿Por qué? No, chat, no pauséis el chat. Lo que comento es que por aquí, a ver si se puede ver. No se puede ver. Sí, ahora se ve. En Instagram se ve, ahora lo pondré también para que lo veáis en Twitch. Hay una, dos y tres zonas de revelado, de químico. Entonces, ahora voy a dar la vuelta a la foto y veis que hay una, dos y tres. Venga, lo voy a hacer igual aquí. Aquí hay tres zonas. A ver si lo puedo. Es, aquí. Aquí hay tres zonas. A ver. No se ven, pero están por aquí. ¿Vale? Y entonces, en la primera foto, cuando doy la vuelta, ¿lo veis? Las tres zonas. ¿Ok? Una vez, Guillermo dice, una vez hice una foto en 0 grados, en color, y salió como con poca fuerza. Sí, Guillermo, es que el frío es catastrófico, como decimos aquí, catástrofe. Por eso hay que llevar la cámara calentita, no calentita, a ver, el cuerpo cuando te la pones en la chaqueta ya está caliente. Y la carga, pues hay que tenerla un poco caliente. Oye, pues no ha salido tan. Oye, pues estoy. ¡Ah, qué guapa! Tenemos una. Vamos a mirar la del filtro. A ver, por aquí en el chat. Confirmo de la existencia de esa maravilla de tecnología que genera calor, ¿verdad? Ay, la próxima os traigo el calentador ese de manos, que es una maravilla. Tengo que decir, estoy súper. Esto es en serio. Estoy súper triste porque. Aquí han subido mucho los contagios, entonces nos han eliminado a partir de hoy. No va a haber mercados de Navidad. No sé, David, si lo han confirmado en vuestra Bundesland, pero en Bavaria no va a haber mercados de Navidad. Y eso ya lo usaba pues, cuando te vas fuera, que en los mercados de Navidad te sueles beber tu vino calentito, que también hay vino y hay no, vino con ron y hay para niños. Yo normalmente me tomo para niños, pero tiene un montón de azúcar. Total. Que cuando llevas un rato de pie, pues hace frío. Entonces, eso te va súper bien para calentar las manos y aguantar un poquito. Bueno, voy a echar un vistazo. Voy a echar un vistazo a la foto que hemos hecho naranja. Bueno, esta está un poquito más clarita. También tenemos que contar que la he hecho después y le faltará un poco más de. ¿Vale? Como digo, es un carrete caducado. Se ven las tres franjas de la química diferente. ¿Vale? Vamos a ver. Si se puede ver también en Twitch, aquí. Voy a hacer un poquito de zoom para que lo podamos ver mejor, ¿vale? ¿Lo veis? Este es el naranja y ahora os voy a enseñar el amarillo que lo he estado guardando en sitios diferentes. ¿Vale? Aunque mi mesa es bastante fría, que es un cristal. Bueno, pues todavía no se ve mucho, pero sí que se ve un poco más amarillo. Este es el que hemos hecho con el filtro amarillo. ¿Vale? Los resultados. Los escanearé, ¿vale?
y os lo colocaré en Instagram. Y preguntaréis, escaneo, que se ha empezado a hablar mucho sobre. Hola, Nacho. Se ha empezado. Estoy también en Twitch, por si. Se ha empezado a hablar mucho. Y últimamente no sé si es porque yo busco más cosas. Bueno, siempre he buscado muchas cosas de Polaroid en YouTube, pero ahora me salen un montón de cosas más. Y entonces la gente se ha montado sus máscaras y vende. Impossible también vendía unas máscaras para escanear. A ver, chicos, chicas, que solamente es un cartón. No lo tengo aquí, pero que solamente yo lo hice en un cartón de esto de cuando te envían algo de Amazon. Ostras. Se pone una. Sí que lo puedo hacer en directo, pero se coloca una foto, se toma la medida y luego se recorta. Y para que no se vaya para atrás, o, bueno, que tenga una cierta, un cierto grosor. ¿Vale? Y así, bueno, pues se escanean mejor por el tema de los anillos de Newton. Bueno, como esto brilla, ¿no? Mira, lo veis aquí, al brillar se ve también la luz reflejada. Bueno. Bueno, no que me enrolle más. Voy a leer un poquito más de lo que estáis escribiendo aquí en el chat. En Torrejón, dice Willy Frog, en Torrejón montando todo el tinglado, pero cobran entrada 1 euro. A ver, ¿de qué estamos hablando? Aquí es en la misma de los mercados de Navidad. Ah, pues sí, lo comentaba en los mercados de Navidad. Y en Torrejón han montado todo el tinglado, pero te cobran 1 euro la entrada. ¿Cómo que te cobran 1 euro la entrada? Así, ¿ah, ostras? Aquí nunca han cobrado nada la entrada. Nunca, a mí nunca me han cobrado. No sé. En la Oktoberfest tampoco cobran entrada hasta que no te tomas algo, que es lo que pagas. No, 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 esto. Bueno, jolín. Bueno, ¿qué más? Me pregunta. Se lo llevé el viento. ¿Has modificado la SX70? No, María, porque la quiero modificar. Realmente quiero modificarla online. Y vamos a anunciar. Voy a acabar con esto y entonces nos vamos a meter en ese tema, porque el problema con la Polaroid es ponerla plana, ¿no? El problema con la Polaroid es que si, para la hora de escanear, es que si esto, la superficie toca el escáner, como es un vidrio, cuando la luz del escáner pasa, refleja y es como lo que te estoy enseñando aquí. O sea, es brillante, entonces refleja, se llaman anillos de Newton. Y lo que yo intento hacer con esa, y lo que todo el mundo intenta hacer cuando escanea, es que la máscara retenga la Polaroid recta, o sea, sin curva, y que no toque lo que es la superficie de la Polaroid y la superficie del escáner. ¿Vale? Por eso está todo tan. Bueno, María, este es el. ¿Vale? Es este. Que lo quiero hacer en directo y al final la ganadora, la cámara ganadora que voy a modificar es mi Frankenstein querida, que creo que la tengo aquí, mi Frankenstein querida, que así pues aprovecharé, yo creo que también le compraré los, ¿cómo se llaman? Las pieles. Que creo, María, que tú has cambiado alguna piel, puede ser, yo cambié una. En una tienda, pero la piel la compré en Inglaterra, entonces tengo que mirar a ver si en Alemania hay. Pues le cambiaré esta. Esta me encanta. Y bueno, y María me pregunta por un combo super hiper mega pack de SX70 que encontró en eBay Clarian Silent, que es como si fuera el Wallapop. Y te tengo que decir, María, que estoy ahí en comprarlo. Porque normalmente cuando compras en Wallapop o en cualquier otro sitio, pues tienes que mirar que la persona tenga, ¿no? Que esté, ¿cómo diría yo? Pues que se vea fiable, ¿no? O sea, que la persona le haya comprado a alguien antes y entonces pues ponga sus estrellitas y tal. Pero parece ser que este hombre no tiene nada. Que yo también te puedo decir que parece un hombre más mayor. Y entonces le he dicho de comprar todo ese pack. Que es que si me lo compro será una, me encanta. Poder hacer un montón de cosas. Y si alguna no funciona, porque son unas cuantas SX70, si alguna no funciona, pues oye, pues para arreglar otras, ¿no? Que eso también me gusta. Pues a ver si puedo comprarlo de modo seguro. Y a ver, ya os iré informando si al final compro ese pack. ¿Vale? A ver. Ah, vale. Willy Frog dice que en el mercado de Torrejón, pues que cobran 1 euro para controlar el aforo. Bueno, y es que no hay tickets esos de. ¿Os acordáis? Tic, 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 tic. Hay cositas para controlar esas cosas también. No sé. Otros años no cobraban. Bueno,
También hay que tener en cuenta que ahora todo el sector de la diversión o de está teniendo un bache muy grande. No, bueno, no podemos salir, pues no pueden ganar dinero, ¿vale? A ver, dice Willy Frog a David, hay vidrios especiales para que no hagan los anillos. Sí, yo no me he comprado ningún pillo de esos porque, bueno, ya tengo el escáner, tengo dos para hacer analógico, negativos, y el normal de que tengo, que es impresora. Y la verdad es que como hace mucho tiempo, pues que a mí me gustan las manualidades, me hice mi máscara, pues no he pensado comprar un vidrio de estos. A ver, lo tengo que escanear con cámara digital. Con cámara digital también se podría escanear. Y María comenta, yo he cambiado dos y las compré en Alemania. Vale, pues entonces ya te comentaré, ya te preguntaré cuando vaya a cambiar la piel, porque quiero cambiar dos pieles de las dos sonar, porque... ¡Oh! Es verdad. No, todavía... Pistacheri me pregunta si hemos hablado de utilizar película Polaroid 600 en Spectra. No. Pero el siguiente puede ser ese. El siguiente directo puede ser ese, porque ya llevo casi una hora. Y creo que sería demasiado. Si te interesa, Nacho, lo tengo todo preparado para hacerlo. Mañana jueves es la entrevista con Seabooks, que creo que va a estar súper bien. Tengo muchísimas ganas de hablar con él. Y no será de Polaroid. Y el viernes, pues oye, que no tiene necesariamente tiene que ser una hora, que puede ser 15 minutos, os te cuento cómo se hace porque es súper fácil. Y además tengo cargas de Spectra. Tenía cargas de Spectra y no las había usado todavía. Para quien no sepa quién es la Spectra, pues es una cámara que tiene un montón de funcionalidades que Polaroid ha dejado de fabricar. Así que... Un rollo. Bueno, ¿qué más? David pregunta, ese pack lo vi en eBay, es dinámica remate y por lo que vi se había vendido. Así que ojo con eso. ¿Ves? Vi los comentarios hoy en el grupo y no pude comentar por la reunión. Pero si hay películas Spectra, ¿no? No, María, ya no hay películas. Polaroid no la vende, que no quiere decir que no haya. Polaroid no la vende ya. Ya está descalificada, descatalogada. Pero yo tenía The Impossible, que compré, y si la miras ahora por Amazon o tal, pues sí, pero es muy cara. Bueno, no es tan cara como la pila apart, pero es muy cara. Y por este, bueno, yo tenía de la Spectra, tenía de la IMAX, tenía un montón de Polaroid original, original, y es así que el químico está súper mal. Súper mal, súper mal. Es que las cámaras que utilizan Spectra son, sí, son muy chulas, comenta la pista Cheli. Pues sí, son súper chulas, a mí me gustan. Además, tengo en la caja que compré al coleccionista, al nieto del coleccionista. Venía con hasta un tema de un mando remoto, o sea, para conectarlo con la Spectra y que desde tú la quinta leche donde no se fuera disparar una foto. Jo, es que eso ya. Sí, la Spectra estaba bien caducada. Pero bueno, aunque la guardes en nevera, que yo las he guardado en nevera y mirar el resultado. Vamos a hacer un resumen del resultado de hoy para que se pueda ver. Esta es. Voy a poner otra vez la camarita aquí en Twitch para que lo podáis ver. Esta es sin filtro, ¿vale? Vamos a ver si se puede. Esta sin filtro. Esta es con el filtro naranja. Filtro naranja. Y esta es con filtro amarillo. Están caducadísimas, así que... Tenemos que esperar más para ver cómo... Esta la voy a dejar. Fíjate tú, la amarilla la voy a dejar debajo de la lámpara. La naranja la voy a poner otra vez aquí y la otra aquí. Resumen, conclusión de esta cámara nueva, bueno, relativamente para mí es nueva, de Polaroid Now. Pues que mola mucho, que está súper bien, que me encanta, o sea, estoy súper contenta de haberla comprado. Y que voy a hacer fotos esta Navidad a tutiplén. Y sobre todo me gusta porque puedo hacer fotos en casa, como hace tanto frío fuera. Ya he comentado que la Polaroid no se puede utilizar muy bien. Así que la voy a tener que utilizar dentro.
Y me encanta. Vamos a leer un poquito más de Chantetuich por aquí. Dice. Los rumores dicen que dejaron de producir la Spectra porque modificaron la máquina para hacer la película Polaroid Go. Pues es posible, David, que hicieran eso. Pero yo he trabajo en el mundo de la automoción y te puedo decir que diferentes tipos de coches, grandes y pequeños, se pueden fabricar en una misma línea de producción. Si eso se puede hacer con un coche grande, ¿por qué no se va a poder hacer con una Polaroid pequeña, con una carga? Así que ahí lo dejo. Tengo que decir que todavía no tengo la Polaroid Go, pero si queréis mañana, mañana no puedo porque mañana ya tengo pensado directo. Pero os voy a enseñar. A ver, esto tengo que explicarlo bien. Ibas a decir, ¿qué estará plamando Raquel? Bueno, pues en eBay me iba a comprar. Me dice María que le gusta mi jersey. Gracias, María, súper calentito, que hoy no se me han levantado con menos un grado. Y seguimos así. Me iba a comprar una cámara en eBay Kleinanzeigen, que es el eBay de. A ver si se ve. Pa, pa, pa. El eBay de. Como el, ¿cómo se llama esto? Como el Wallapop de ahí en España. Pues una cámara que está súper bien, ¿vale? Entonces yo, toda entusiasmada, dije: pues como me va a llegar la cámara, voy a aprovechar y me compro este paquete. Que me compré también otros dos: uno de marcos de colores que me encanta y otro de marcos negro. Pero la cámara nunca la pude comprar porque el tío al final, pues, como que parecía que no estaba muy interesado en vendérmela, ¿vale? Entonces, ¿qué hice? Pues guardé en la nevera. Y en este Black Friday, esta ha sido mi última adquisición. Sí. Y si os preguntáis qué es, bueno, pues es la OMO Instant Square, que tiene hasta un mando a distancia. Y me parece, está en negro y en blanco. Seguramente hay en otros colores con ediciones especiales, como siempre hacen. Pero básicamente, bueno, pues es la siguiente que haré un unboxing para probarla. Para ver qué tal y así poder usar mis. Porque yo siempre digo, yo siempre estoy preparada para todo. Ay, bueno. Esta. Genial para regalar, ya te digo. Si mi sobrina no ve este vídeo, a lo mejor se lo regalo. Si lo ve, pues no podré regalárselo. Pero está muy bien. Y con el kit de filtros, genial. Y voy a hacer más pruebas cuando haga pruebas y las suba o escanee las fotos. Pues iré subiendo y así me comentáis. Mira, ya se van haciendo mejor. Está en ello, trabajando la química. Lo que sí que me gustaría probar. Esto no lo he probado, pero me gustaría probar es si realmente la carga de la. Que este es de imposible, ¿eh? Ya veis cuántos años tiene esto. Pues os lo voy a decir. Esto se fabricó, no puede ser. Pues sí, en septiembre del 2015. Raquel, tengo que revisar mi nevera. Pues. Y luego está la Polaroid original, que esta sí que es de. Esta relativamente joven. Esta es. Del 2017. Tengo unos de Navidad que son de hace nada. Bueno, pues lo que decía, que también voy a probar esta, que está caducada, pero bueno, la probaré por simplemente. Utilizo caducadas no porque no quiera comprar nuevas, sino porque lo que me pasa es que para hacer todas las pruebas que quiero hacer, pues prefiero hacerlo con película caducada para yo también ver cómo manejarme con la aplicación. ¿Vale? Para ganar agilidad. Porque si no. Eso. Así que probaré con esta y probaré varias cosas. A ver si puedo pintar con luz. Vale, esta acabada, genial. Bueno, lo que no he visto, lo que no os he enseñado es los papeles que viene. Viene una guía en papel. Muy chula. Que te dice. La cámara y lo que tiene, cada cosita y cada piecita, cada pieza, cada parte de la cámara, un número, dónde comprar, la aplicación que te tienes que descargar, con qué carga viene y bueno, luego la parte de atrás, pues una especie de paso a paso para poder organizarlo y hacer
que salgan fotos por fotos creativas por esta cámara. Esto está súper bien porque antes eran esos libritos tan grandes. Y luego, pues, esto, Safety Information, bueno, la información de seguridad de cómo tienes que guardar la cámara y lo que tienes que hacer. Que está, es curioso, pero está en un montón de idiomas. Está en inglés, en francés y en español, italiano, alemán, chino, coreano. Bueno, hay un montón de idiomas. La batería y el cargador, precaución, entorno de uso. Pues mira lo que decía de las temperaturas. Para proteger la tecnología de alta precisión incluida en este dispositivo, nunca deje la cámara en los siguientes ambientes durante periodos prolongados. Temperaturas elevadas de más de 42 grados, te lo pone también en Celsius, también te lo pone en 108 grados Fahrenheit. Nivel de humedad alto, sitios con cambio de luz, temperatura. Bueno, la verdad es que bien. Luego la información sobre el carrete siempre te la, o de la carga siempre te la da en el paquete de la carga. Venga, voy a leer un poquito más que tenéis por aquí. En el chat. Esa es la rara esa. La cámara que ha enseñado el homografía. Sí, es rara, pero oye, tiene un no sé qué que no sé yo. Que cuando la abra. Y esta, como no hay que cargarla, que creo que solamente tendré que mirar a ver qué batería se utiliza. Así que miraré. Y la podré sacar directamente de la caja con vosotros. Que parece un Transformer, sí, es la que parece un Transformer, María. Yo la Mandalorian, ostras. Las ediciones especiales están súper bien. Me gustaría conseguir carretes, o sea, cargas Mandalorian. Porque la cámara está bien, pero me gustaría conseguir los Mandalorian para poder hacer fotos que salgan ahí. Y David me dice, Raquel, esa nevera parece el bolsillo de Doraemon. Buah. Pues a lo mejor tendré que la próxima vez hacer el directo en la nevera, porque me iba a subir toda la caja de carretes de Polaroid. Que tengo hasta unos de la SX70 de los que se pueden manipular. Pero eso está tan caducado, me da una lástima. Tengo todavía esperanza y si saco y lo utilizo. Ay. Bueno, ¿qué más? Y María me pregunta si tengo el Polaroid Lab. Sí que lo tengo, María. Sí que lo tengo en casa. Sí, porque yo he sido de las que me compré la primera versión del Impossible Lab. Vendí la primera versión y me compré la segunda versión del Impossible Lab. O sea que yo cuando salió de Polaroid el Polaroid Lab, estaba cantado que iba a ser mío. Y a ver, ¿qué más? Ayer compré cargas Mandalorian en Amazon. No me digas, ostras. Pásame el link. ¿Dónde las compraste? Porque me gustaría mucho conseguir y disparar las cargas Mandalorian. Porque sé de un par de amigas que haciendo fotos por ahora y con la carga Mandalorian, pues las pueden mandar como regalo de Navidad, postal de Navidad. Lo dejo ahí. El taller está abierto. Es un taller que no he hablado mucho. Bueno, he ido diciendo que estoy haciendo un taller de Polaroid, que voy a hacer un taller de Polaroid. Es el 11 de sábado, 11 de noviembre, porque voy a hacer 4 horas online en directo, donde enseñaré pues todo. Y la verdad es que va a estar súper chulo, porque, bueno, tengo algunas tácticas para hacer de las exposiciones, para que podamos montar postales, para que podamos hacer máscaras, para que podamos poner mensajes de Navidad, así que bueno, estará muy bien. Y sobre todo, me gusta trabajar con las manos. Y hoy de cocina las dos preguntas sobre la modificación de la SX70, está en marcha, la semana que viene la agendaré, y el cómo utilizar película de Polaroid 600 en una image, ¿vale? Eso también lo tengo ahí. Hasta luego, María, gracias por estar por aquí. Y tengo que decir que no hay más mensajes. Así que, Willy Frog, si estás por ahí, si estás por ahí, quiero enseñarte porque, o David a los dos, porque David me dijiste que lo querías saber. Quiero enseñarte cómo abrir la parte frontal de esta cámara. Te la dan. Mil. Si estás por ahí, por el Twitch. Si no estás por el Twitch, por favor, avísame y entonces, o sea, no por favor, avísame. Ah, mira, está por aquí. Os lo voy a enseñar. Voy a poner la cámara en las manos en Twitch para que podáis verme la mano. A ver, que esto no se ve muy bien. Vamos a mover un poquito. Pues la he movido la cámara para. Ay, ay, ay.
Esto de no tener una ayuda de cámara. Bueno, Pues tengo un vídeo que todavía no he editado ni he publicado ni nada porque estuve un buen rato para hacerlo. Y esta cámara la he enviado, es con la que probé contigo, Guillermo, probé contigo las cargas y todo. Es la que estuvimos mano a mano, ¿vale? Entonces, lo que necesitaréis, porque he visto muchas cosas en internet y a mí, bueno, a ver, yo he desmontado piezas de coche y las piezas de coche tienen una herramienta cada una para desmontar y otra para montar, ¿vale? Si no estuviera, no te iba a poder avisar, me temo. Vale, pues es cierto. Entonces, hace mucho tiempo un amigo mío desde Estados Unidos me mandó una batería para mi iPhone, cuando yo usaba iPhone, el año catabún, y me mandó esto. No sé si lo ves. Esto es de plástico. A ver si se puede ver aquí. Esto es de plástico. ¿Por qué enseño esto? Pues porque estas cámaras, que bueno, que no pasa nada, un rayajo más, una rayadura más. Pero estas cámaras se pueden rayar y a mí me sabe muy mal rayarlas, ¿vale? A mí me sabe muy mal utilizar destornilladores que puedan, metálicos que puedan rayar la parte de la cámara. Pero voy a intentarlo solo con esto. Entonces, si quieres abrir y sacar esta parte, por ejemplo, se te ha metido el botón adentro, no lo encuentras, sabes que está en algún sitio, ¿no? O simplemente por limpiarla bien, porque le limpié todo perfectamente. Está, vamos, que podría pasarle en la lengua, que no se la voy a pasar. Ay, esperad. Oye, por cierto, los de Twitch, ¿no habéis dicho nada de las nubecitas y del fondo ese que me he currado? ¿Eh? Bueno, a lo que iba. Para abrir esta cámara hay dos puntos de esta parte de aquí blanca. Se fija por dos puntos, ¿vale? Y es justo en la zona donde está la cámara, el disparador y donde está lo que es el compensador de luz, ¿vale? Entonces, no tenéis que meter el destornillador por arriba ni nada, sino exactamente por estos dos puntos. Lo metéis por aquí. Así. Se encontrará enseguida. ¿Ves? Uy, no sé si se ha visto. Y el otro lado, lo mismo. Y ya está. Se introduce así. Se aprieta hacia adentro para liberar. Y ya está. Y ahora solamente falta. Voy a abrir. Perdona. Voy a abrir esto. A abrir la boquita. Así. Y ya está. Ya hemos sacado la primera. ¿Vale? ¿Lo habéis visto? Muy mundoquela, me dice el fondo, sí. Es tema de marca. ¿Lo habéis visto? Porfa, decidme si lo habéis visto. Bien. Si no, lo vuelvo a montar. ¿Sí? Y si te fijas, si os fijáis, estos son los dos puntos de anclaje. Aquí y aquí. Aquí y aquí. ¿Vale? Pues una vez quitado esto, podéis sacar el visor, limpiarlo bien, el botón, veis también cómo trabaja, ¿vale? Y en otro vídeo, pues ya os enseño cómo desmontar la entera. Para montarla hay que solamente volver a colocarla y apretar del dos lados, sin problema, se vuelve a montar. ¿Vale? Así que yo creo que una hora y pico. Pues voy a dejar a los compañeros de Instagram, compañeros y compañeras de Instagram. Espero que os haya gustado, bueno, si habéis estado en algún momento. Y si no, pues si tenéis alguna pregunta, ya sabes, ponmela en comentarios y te contestaré. ¿Vale? Así que, merci, chao. Y a Twitch, pues como siempre puedo estar un poquito más con vosotros, sobre todo, pues es que el otro día me metí ahí a saco a ver, charlando. Me metí ahí a saco a abrir la cámara para poder limpiarla y todo. Y la verdad es que, ostras,
Se abre súper bien, se puede abrir súper bien, porque esta boca también es súper fácil. Es que todo tiene dos anclajes. Lo abrí hasta adentro, pude hasta lo que comentaste una vez, David, el hierrecito este, lo pude mover un poquito. Pero la cámara, que si ya funcionaba, que no estaba del todo para allá, pues ahora mirad lo que hace. ¿Se ve? Es una ametralladora. Así que bueno, pues tengo que abrirla y revisar bien bien por qué hace eso. Pero sobre todo, esto es súper importante porque, bueno, a mí me gustaría rayar más de lo que está rayada. Ostras, mirad lo que tengo aquí en mi caja de herramientas. Que esto, una vez que desmonté una Action Sampler de De Flash, Flash. porque el Flash no funcionaba y al final no la pude volver a montar porque estaba rota. Bueno, y también tengo por aquí. Me suena ese ruido, ¿verdad? Guillermo, ¿te suena? Pues sí, suena. Yo lo que haré, si queréis, pues es un día. No sé si quieres, te traes tú la tuya y la mía y vamos poco a poco. No sé, David, si tú tienes alguna. Bueno, Que que si si funciona funciona bien no bien. tienes por qué desmontarla, pero si no, pues oye, mano a mano podemos intentar desmontarla y mirar a ver ¿Qué qué podemos podemos arreglar? arreglar, qué podemos comprobar y mirar, que tampoco no está. Porque es que Que se se desmonta desmonta. súper fácil, ¿eh? Puedes estar ahí horas porque en internet hay muy poca información de cómo se desmonta, pero cuando le das un poco de. Dices, esto tiene que estar, tener esta lógica, esto por ejemplo es súper lógico. Bueno, es que yo vivo en Alemania, soy muy de cabeza, no a cabeza cuadrada, pero sí que se desmontan súper bien todas estas cosas, ¿vale? Y luego se puede montar otra vez. Y no te sobra ninguna pieza, que eso es lo más importante. Bueno, pues ya me diréis qué os ha parecido el directo. Las fotos están ahí todavía. Mira, me lo voy a apuntar detrás porque si no, al final se me va a pasar con cuál es, con el filtro amarillo. Estás con el filtro amarillo. Estás con el filtro naranja. Porque si no. Y esta es sin filtro. Venga, sin filtro. Bueno, y si queréis saber cuánto me ha costado la Imposible. Impossible, la Polaroid Now, esta, que es lo que compré, Fright. Me compré la cámara. Vaya, esta es la factura y no te ponen cuánto cuesta. Pero si eres de Polaroid, cuando haces compras, luego te. Si no arreglo la mía, esa tiene buena pinta. pues no sé cuánto me costó, pero vale unas 147, 149 la he visto. Si miras en Idealo y comparas, valen algunos más barata, como la Mandalorian, que valía 147, pero compré la Mandalorian que no puede tener, no puedes, en mi caso, que no podías Podías utilizar la utilizarla. aplicación, dije, pues no merece la pena. Entonces, me tenía un descuento del 10% si te haces. Está, Está, sí. sí, está 145. Lo que pasa que si te haces nuevo ahora mismo, o cuando sea, te haces nuevo, te registras en Polaroid, te dan un 10% de descuento. ¿Qué es un 10%? Bueno, pero por lo menos los gastos de. Bueno, gastos de envío Envío no no pagas pagas porque a porque. partir de los 85 euros no se pagan. Pero tienes 10%. Y cuando compras esta, cuando vayas a volver a comprar, por ejemplo, cargas o lo que sea, pues tienes otro tanto por ciento de descuento. Yo esta tengo 14 euros de descuento. Ahora por la siguiente compra, pues es que tengo que confesar que me he comprado un kit de Mint. Este objetivo que viene para la SX70 de Mint, pues me lo he comprado en Black Friday. Y entonces he aplicado el cupón del 10% porque como tengo varias cuentas de email, pues tal. Y entonces pues tengo el 10% o 8 euros de Cuento. descuento. Así que para las siguientes compras de cargas, de carretes, pues haré eso. Y ahora no, y no pone, es verdad que no pone aquí cuánto vale.
Porque pensaba que sí que lo pondría, fíjate tú. Bueno, y Guillermo, que no pasa nada, que si no te puedo vender esta, que es la Step 2. Que bueno, teniendo ya la última, es súper bonita también, ¿eh? Pero me la compré por eso, digo, ay, qué bonita es, está súper bien. Pero teniendo esta nueva, pues ya no la necesito. ¿Vale? Y lo que comentaba María, David, es esto que tú me dices. A ver, ese kit de Mint es bastante completo. Ese es de los filtros del gran angular, ¿cierto? Cierto. Es ese. David, lo que decías de las cámaras, ¿viste eso en internet? Todas esas SX70. El hombre no tiene ningún, ¿cómo se dice esto? Ningún voto. Bewertung es en alemán. Guillermo, no sé si nos entiendes. Bewertung es cuando compras algo a alguien y dices si está bien o mal. O sea, si te ha gustado, si no te ha gustado. La opinión, vamos. Y el hombre no tiene nada. Entonces le escribí y le dije, hola, yo le puedo comprar. Eso, no tiene valoraciones. Y entonces le digo, ¿le puedo comprar esto con pago seguro de eBay? Y me dice el hombre, no, preferiría que fuera por transferencia. Digo, bueno, ¿y cómo sé yo que usted me lo va a mandar? Porque no tiene ningún Bewertung, ninguna evaluación. Digo, porque yo conozco gente y además es que me ha pasado. He puesto una cámara de Polaroid de las que sacaron con la carga FIP, no sé si sabes cuál es. Pero son unas que hay un montón de impresoras ahora zip, pequeñitas, pero había una de Polaroid en concreto que tiene una. Bueno, la tengo por aquí, ya os la enseñaré si os interesa. Que no utiliza cargas Polaroid, sino que utiliza cargas zip. De estas que son dentro de la cámara hay una. ¿Cómo se llama esto? Son unas agujitas que, dependiendo de la profundidad que agujerean el papel, pues tienen un color u otro. Pues. Esas la puse a 350 euros porque son caras esas cámaras. Y me escribieron y cuando me dijeron, no, pues esta cámara nos gustaría tal, por favor, este link. Y yo no sé cómo, porque nunca sigo los links, pero lo seguí. Y me bloquearon la cuenta. Porque así podían secuestrar mi producto y venderlo. Así que así vamos, es un rollo. Así que bueno, pues no sé qué más contaros. ¿Tenéis algo vosotros que contar o qué? Que yo me voy a quedar sin polla. Voy a guardar los filtros. Ay, bueno, la mochila y la bolsita chula que me compré hace tiempo. De Polaroid. Que luego pensé, joder, es que es blanca. Se va a ensuciar mucho. Pero esta bolsita es la que voy a utilizar para guardar mi nueva, más querida cámara. Que por cierto, le voy a quitar el. La voy a quitar. Quedaba una. Que son tan malas. Voy a quitarla. ¿Ves? Esta para reciclar. La voy a guardar aquí en esta bolsita. Con sus filtros, que voy a recuperar todos los filtros, el amarillo y el naranja. Y ahora. Me has enviado un directo por Instagram, a ver. Ajá. Luego subir el directo de Instagram, a ver. Ostras, sí. 8 por, es verdad. 8, ta, ta, ta. Este hombre. Acabado. Claro, 560 euros. Joder, pues a mí el hombre me lo vendía por 500 euros, incluido envío, ¿eh? Box y Rafa. Es que yo le dije, digo, pero a ver, ¿qué me estás contando? ¿Cómo puede ser? Digo, si una sola de estas cámaras le vale una pasta. Estoy abriendo, voy a compartiros ahora la pantalla. Digo, ¿cómo puede ser que una de estas cámaras valga tan cara y que tú? Digo, no, hombre, digo, esto es gente que. Y el hombre no me ha contestado, creo yo. A ver si puedo compartir una pantallita. Ah, sí. Espera. Vamos a hacer una. Escena 2. Captura de pantalla.
Y en esta voy a meter la captura de la ventana. Esta es. ¿Lo veis? Ahora no veo yo Twitch, pero bueno, aquí se ve el tipo, ¿vale? Como todavía la tiene a la venta. Y si lo miras aquí, todavía la tiene a la venta, tiene cero personas aquí, cero, ¿sabes? No le sigue, le siguen dos personas, creo, no tiene nadie. Tiene siete fotos. En Brandenburg Bretsche, 139 personas, claro, 139. Y luego pues te dice lo de que es que ellos hacían no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, y lo mío, mi charla con él, con este tipo, pues ha sido básicamente, oye, ¿cómo puedo confiar en que tienes las cámaras? Pues si quieres que te haga una transferencia, vamos a hacerlo por aquí. Y le he enviado hasta el link para que entienda que él también está asegurado si yo le compro y le pago. ¿Vale? Le digo, oye, que yo tengo un montón de Polaroids y tal, ya, yo no te voy a engañar. Digo, ¿cómo sé que tú tal? Bueno, un rollo patatero, ¿para qué te voy a contar? Así que eso. Sí, no, el hombre este igualmente, aunque me diga que sí, si no es un pago seguro, ya le digo yo que no lo voy a hacer. ¿Cómo puede ser? ¿Sabes? Como decían en España antes, no dan duros a cuatro pesetas. Y un duro eran 5 pesetas, así que no dan duros a 4 pesetas. No puede ser. Jolín, a ver si algún día alguno se mete conmigo aquí también en Twitch. Bueno, lo hacemos por Skype y en Twitch, así podemos hablar un rato. Esto, los filtros. Un día tengo que enseñar también mi idea. Y, jolín, tengo que intentar poner los. ¿Cómo se llama esto? Los directos de esta semana que viene, a ver si estamos todos, los viruses ¿cómo se dice? Nos respetan a todos. Las fotos, oye, pues la que más me gusta es la primera, ¿eh? Sale como un poco mejor, estas son más oscuras. Bueno, ya enseñaré. Con el móvil también. Bueno, pues para ser el primer directo en Twitch así con toda esta parafernalia no está mal. A ver, si fueran 20 euros aún te la puede jugar, pero lo que costaba son 500. No, son 500 euros. Pero yo he pagado 328 a un tipo, pero es que tú siempre ves, es que se nota, es que se nota, porque no tienen, no le, la mayoría de cuentas son súper recientes. Este hombre es más antiguo, pero bueno, la mayoría son súper recientes, ¿vale? Luego no le sigue nadie. No tienen ningún like, no tienen ninguna estrella. Y piden, y tienen normalmente una sola cosa súper cara. O sea, no, no es que tengan. No. Ay, mira. No, es que no. Tienen una sola cosa. No tienen cosas de 5 euros, de 20 euros, de 30 euros. Tienen una cosa de 500 euros. ¡Pam! Y no tienen nombre. Esa es una buena, David. No tienen nombre. A mí eso me parece. Oye, y una cosa que ahora que estáis vosotros, os voy a decir. Si queréis hacer dobles exposiciones con esta cámara, se puede. Cuando disparáis, aquí, mantenéis al botón apretado, no lo soltéis, abrís la boquita de la cámara, ¡pap! Y volvéis a cerrar. Soltáis y podéis hacer una segunda foto. Ya lo mostraré un día mejor. Pero sí, no tiene nombre y eso molesta. Y supongo que gente que no ha probado nunca. No sé, que hay mucha gente. Mis padres no compran ahí. Si compran algo, lo busco yo, pero me da rabia que puedan engañar a gente así. No debería salir más oscuras si ha medido y ha cambiado los parámetros. Debería salir con una iluminación similar y simplemente variar los tonos de gris. Sí, lo que pasa, que como te comentaba que son de. O sea, si los. Lo, son más oscuras, pero porque yo creo que todavía les falta un poquito más de revelado. Míralas, a ver si, ¿qué te parece? Esta de la izquierda es el amarillo, esta central es el naranja y esta es sin filtro. Lo que pasa que yo creo, pues eso, que como esta sin filtro la he hecho primero, pues la química habrá hecho más su función. Pero ya te digo. Luego también ten en cuenta que
Que es que las tres líneas están ahí súper mal. Te voy a enseñar otras fotos con esas tres líneas. De mi nene, que también se ven las tres líneas, pero muy poquito. Este mi hijo con el tocadiscos, que pone y quita los discos y pone música. Y esto es lo que te comentaba. Bueno, te voy a enseñar esta. Estos son mis dos hombres. Y esta es la que comentaba, que aquí no le ha llegado el. No le ha llegado el químico para revelar. Así que en total, pues mira. Sí, por eso, y es que además esta se nota un montón, porque esta parte de aquí es que está súper oscura. Son fotos que están bien. Y que la mía, por ejemplo, estas, creo que las voy a utilizar en el taller de Polaroid Creativa para hacer transferencias y hacerle un cuadro a mi madre o algo así. Que seguro que le va a encantar como regalo de Navidad. Como siempre quiere tener fotos de la familia. Así que bueno. Y mira, esta la tenía caducada desde 2014, qué fuerte. Y es que, ¿ves? Esta era la Impossible Lab. Es que es Impossible Pinhole Cámara y la Impossible Instant Lab. Que esta es la que yo tenía. Que cuando la vendí con una carga y me quedé yo, Impossible Cámara, me quedé yo con una de estas para probar. Me gusta probar, aunque sea. Que también podría utilizar las E-Type caducadas que tengo para la Image. Pero bueno, ya has visto lo que también te decía David, que es química y al final, con mucha nevera que tengamos, no la he mantenido siempre la nevera, he tenido mudanzas. Bueno, pero sí. Yo hace 5 años que vivo en esta casa, pues sí. Y luego también, que cuando la sacas de la nevera, tienes que esperarte un ratito hasta que se pone a temperatura ambiente. Y ahora sí que ya son las 2:30 y me tengo que ir. Y ya hay tres espectadores, pero solo interaccionan dos. ¿Quién es el tercero? A ver. Puede ser Sergio Valcárcel, que no sé nada de ti. Bueno, ya me diréis, ya me dirá quién es. Os voy a pasar, por lo último, el link al taller de por si conocéis a alguien, porque vosotros, no sé si sois mucho de hacer regalo de Navidad, pero por si conocéis a alguien que le pueda interesar el taller de Polaroid, que la verdad es que va a estar súper chulo. Y tengo unas ganas horribles de hacerlo. Así que nada, este vídeo ya se queda colgado. Y nada, nos vemos y espero que hayáis disfrutado del directo. ¿Vale? Venga, chao.